Montero se encuentra nuevamente en el ojo del huracán. Una revista dio a conocer que se estaba divorciando y en exclusiva habló con la periodista Mara Patricia Castañeda, aceptando su separación, pero negando las acusaciones de violencia en contra de su familia. O sea, yo me he partido el alma en mi carrera desde que empecé, vengo desde muy abajo y tengo unos principios que me inculcaron mis padres muy fuertes y tengo una educación también que me dieron mis padres y que me han inculcado mi mamá y mi papá. Sí, seré ojo alegre, lo que tú quieras, o parrandear, lo que tú quieras. Pero esto sí no lo vamos a permitir. Esto ya es un daño moral y psicológico a todas las personas que me rodean, principalmente a mis hijas. Jennifer López está de estreno. La diva del Bronx lanza hoy su nuevo sencillo, Ain't Your Mama, y compartió con sus seguidores las fotografías promocionales, donde como siempre se ve espectacular. Eva Longoria disfrutó una tarde en compañía de los estudiantes de Fundación Tao, escuela de Ricky Martin en Puerto Rico. La ex Miss Universo Jimena Navarrete así fue sorprendida por su novio con este gran arreglo de flores. Dicen por ahí que las campanas de boda pudieran estar sonando muy pronto. Prince Royce hizo subir la temperatura una vez más al publicar esta fotografía sin camisa desde las Islas Canarias, donde se encuentra de vacaciones. Cristina Eustace se encuentra en medio de la controversia luego de publicar en su cuenta de Instagram la conversación que tuvo con su ex y padre de su hijo, Esteban Loaiza. En los mensajes de texto, ella le reclama por no hacerse cargo de su hijo Andrés. Maluma y Luis Coronel se dejaron ver muy concentrados mientras jugaban videojuegos. Al parecer, estos dos jóvenes artistas hicieron un alto a su agenda para divertirse un rato. Hablando de Maluma, la revista TV y Novelas Colombia informa que arrestaron a un joven de 23 años que se hacía pasar por el cantante y en las redes sociales pedía a menores que le enviaran fotos y videos íntimos. Muchas felicidades a la familia Rivera, ya que nació el primer nieto de Jenny Rivera, Jordan Love, hijo de Jacqueline Melina. Tanto Jackie como el pequeño Jordan están bien de salud. Y anoche se llevó a cabo con mucho éxito una presentación especial en la ciudad de Miami de la tan esperada cinta The Jungle Book. Entre los invitados nos encontramos a las participantes de Nuestra Belleza Latina. Bueno, tiene de todo un poco, tiene paisajes espectaculares, tiene una linda historia, tiene drama, tiene aventura, tiene muchísima emoción. Una película definitivamente familiar y definitivamente que para todas las personas que les gusten las películas, que tengan pues un bonito mensaje. The Jungle Book se estrena en cines el 15 de abril. Come on, Mowgli, let's be on our way. But I'm helping Baloo get ready for hibernation. Bears don't hibernate in a jungle. Not full hibernation, but I nap a lot.